Listo, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a entrar en un nuevo tema de GeoGebra. Esta vez vamos a trabajar sobre inecuaciones. Nosotros habíamos visto antes, por ejemplo, que teníamos una ecuación y igual a x más 2, por ejemplo, en donde vemos que esta es una ecuación en la que cada punto de y está representado por o tiene un correspondiente punto de X. Luego, igual puedo tener, por ejemplo, Y igual a 0, donde cada punto de Y, cada punto de X corresponde siempre el valor de Y igual a 0. ¿Sí? Si quieren, para identificarlo, podemos cambiar de color. Sí, voy a colocarle de un color plomo, un color rojo. Entonces, de esta manera vamos teniendo los valores que le corresponden a cada valor de X, le corresponde un valor de Y. ¿Sí? No importa que el valor de X, los valores de Y sean todos iguales. Al igual que si lo vemos en sentido contrario, por ejemplo, x igual 2, tendríamos una ecuación en la que a todos los valores de x le corresponden a todos los valores de, o a un único valor de x le corresponden varios valores de y, que no sería una función lineal, pero sí una ecuación. Entonces, de esta manera vamos representando las ecuaciones. Las inecuaciones, voy a eliminar todas las funciones que teníamos. En las inecuaciones, lo que hacemos es representar una recta, es decir, que cumplan no solo un valor, sino una condición. Y en las inecuaciones no representamos una recta. Sino que representamos una zona, normalmente una región que representa una inecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a tener Y es mayor o igual a X. Entonces, vemos que aquí ya no hablamos de una sola, de un solo valor, sino de una región, ¿sí? El valor de y igual a x es justo la parte de la línea que está con mayor intensidad en azul, y todos los valores y mayores a x son los valores que se encuentran en la parte superior de esta línea, ¿sí? Si yo no quisiera que fuera igual, simplemente para ver la diferencia, me voy a ir y voy a colocarle solamente y mayor que x. ¿Sí? Entonces, en este caso ya los puntos de igual, el punto 0, 0, no forma parte de esta respuesta. Entonces, esto es lo que me va a definir las inecuaciones. Yo puedo tener, por ejemplo, una inecuación y igual a menos x. Y puedo tener también y menor o igual, esta sería una ecuación. Si me voy en propiedades y le pongo y, estamos poniéndome mayor, mayor o igual que menos de x, ¿sí? Y vamos a tener también una región. No se me graficó, voy a borrarla para volverla a escribir. Y mayor o igual a menos de x. Entonces, aquí tengo una región para diferenciarla una de la otra. Le voy a cambiar de color. ¿Sí? Voy a utilizar un color verde, de los que habíamos utilizado antes. Entonces, la región que se encuentra desde esta línea de la inecuación B hacia arriba es
toda la región que cumple, la ecuación y igual a menos x. En estos ejercicios voy a irlos borrando para que no se vayan confundiendo o simplemente no representándoles. Entonces ahí tengo la ecuación y mayor a x. ¿Sí? Aquí tengo la ecuación y mayor o igual a menos x. ¿Sí? En este caso, debería colocarle también mayor o igual. Entonces, vamos representando toda una zona. ¿Sí? Y les voy eliminando los gráficos para representar y que se vea claramente las ecuaciones. Ahora, si seguimos con inecuaciones, yo puedo tener, por ejemplo, y mayor o igual que x más 2. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la línea se movió un poco en el sentido superior de la y. Para que sea más notorio con la escala del gráfico, le voy a poner más 10 y quiero que vean ustedes el cambio que se produce. ¿Sí? Entonces la línea va hacia la parte superior. Igual que en los casos anteriores, le voy a cambiar de color simplemente por mantener diferentes tipos de colores para cada ejercicio. ¿Sí? Igual que en los casos anteriores, lo voy a aplastar a que no sea visible. Ahora vamos a irnos con otro ejercicio más interesante. Vamos a poner x por y que sea mayor a 0. Entonces, x por y, si nos fijamos en el punto 0 no va a pertenecer. Voy a acercar en este caso el gráfico. ¿Sí? Cuando y vale 0, no pertenece, pero cuando vale 0.000001, sí pertenece. En el gráfico no se lo ve tan claro, pero sí se nota con la línea punteada de que no está justamente en el eje de coordenadas. Voy a ponerle un color amarillo. ¿Sí? Y vamos trabajando con las inecuaciones. La voy a poner que no sea visible. Y luego puedo tener una ecuación, por ejemplo, x mayor a 0. ¿Sí? Entonces tengo todo valor desde el eje 0 en y hacia la derecha. ¿Sí? Voy a irme a propiedades. Voy a cambiar mayor o igual a 0. En este caso, vamos a incluir el eje de coordenadas. Vamos a cambiarle de color. ¿Sí? Vamos a un tomate, un café mejor. ¿Sí? No lo voy a ocultar porque aquí voy a tener otro eje x menor que 0. ¿Sí? Y le voy a cambiar igual de color. Con estas dos ecuaciones estoy cubriendo todo el eje de todo el plano cartesiano. ¿Sí? Estamos teniendo las coberturas sobre una única región. Podemos activar el valor de x igual, mayor o igual a 0. Puedo tener y mayor o igual a 0. Ya ustedes deben haber reconocido enseguida que iba a salir sobre la parte superior.
Voy a cambiar de colores. Y podemos ver también qué parte o qué puntos de mi red pertenecen a ambas inecuaciones. Es decir, si yo pongo un punto, por ejemplo, el punto A, un segundo, se me colocó como un punto dentro de la función. Vamos a escoger un punto y vamos a señalar el punto A en valor menos 8, menos 6. No pertenece a ninguna de las dos ecuaciones. El punto B me está dando la intersección, un punto que pertenece a ambas. Espérenme un segundo, por favor. Voy a colocarlo y lo voy a ver si le puedo al punto B mover a la zona. Listo, el punto B me pertenece solo a la una ecuación. Tengo un punto C que pertenece solamente a la otra ecuación. En el momento que le pongo sobre el gráfico me está cogiendo como zona. Por lo tanto, lo voy a poner afuera, igual que hicimos en el caso anterior. Y moverlo. El punto C pertenece solo a la ecuación X mayor que 0, mayor o igual a 0. Y tengo un punto D que le voy a colocar en el cartesiano, en el plano cartesiano, en la parte superior, y que pertenece a ambas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, puedo fácilmente darme cuenta que 8 es mayor o igual a 0 y que 6 es mayor o igual a 0 en el caso del punto D. Y exactamente igual en el caso del punto B. ¿Sí? Si yo tengo el punto B, voy a tener menos 10, no pertenece a la función E, no es mayor o igual a 0, y 4 sí pertenece a Y mayor o igual a 0. Listo, vamos ahora a colocar todas las ecuaciones. Y tenemos ahí todas las ecuaciones, o igual las voy a quitar a todas las ecuaciones y voy a crear, a colocar otra ecuación, Y mayor o igual que X más 2 por X menos 3. ¿Sí? Entonces, esta ecuación Y mayor o igual que X más 2 por X menos 3 corresponde a toda el área pintada en color azul, que podemos cambiar para diferenciar con los otros colores. Vamos a colocar un color negro, ¿sí? Y luego puedo tener también, para que noten la diferencia, Y igual a X más 2 a la ecuación por X menos 3. ¿Sí? Cuando yo trabajo con H, cuando trabajo con la cónica K, es únicamente los puntos porque es una igualdad. Cuando trabajo con mayor o igual, es toda la región. Esa es la gran diferencia entre las inecuaciones. Cuando yo veo inecuaciones y digo, por ejemplo, ¿a qué es igual y mayor o igual a x más 2 por x menos 3? Matemáticamente como que es muy difícil darse cuenta de qué estoy hablando. O sea, todos los valores de Y que sean iguales a X más 2, que sean iguales a X más 2 por X menos 3, pero que también sean mayores.
Gráficamente es mucho más fácil saber de qué estoy hablando. Estoy hablando realmente de una región. Vamos a guardar este ejercicio. Sí. En ecuaciones. Inicial. Listo. Coménteme si está claro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me pueden confirmar si estuvo claro? Muy bien, Estefano, todo claro. ¿Si han visto ya en sus colegios, tanto en Ecuador como en Colombia, los términos de inecuaciones? ¿O es un tema nuevo? ¿Ya lo habían visto antes? Estefano, Juan, todo claro. Ya, Estefano, sí habían visto ya inecuaciones. Juan, Catalina, ustedes. Sí. Está claro, perfecto. Otra cosa que no me había dado cuenta es que todos los puntos que graficamos, A, B, C, D, se encuentran fuera de esta última inecuación H. Voy a quitar esto y si quiero moverle, me muevo un punto y ahí forma el punto B, ahora sí forma parte de esa inecuación. Es decir, si me pongo aquí en una coordenada, ¿sí? El valor de Y es 6, va a ser mayor que 2 más 2, 4, por 2 menos 3 menos 1. Entonces, se cumple la ecuación que 4 sea mayor que menos 1. ¿Sí? No, perdón, que menos 4. Que 6 sea mayor que menos 4, que era el punto que estábamos viendo. Listo, voy a limpiar el ejercicio. Vamos a trabajar con un nuevo ejercicio. Y vamos a graficar la ecuación menos 4x. ¿Sí? Aparece f de x es igual a menos 4x. Como vieron, solo puse menos 4x y ya me cogió la función. Si yo quiero otra función, puedo también poner g de x es igual a 2 por x más 2 por x menos 5. Le pongamos menos 5, pongamos de menos 1 para que sea más claro el gráfico. ¿Sí? Voy a alejar un poco este gráfico para ver lo que queremos. Voy a moverme un poco. Y voy a acercarle un poco. Ahora puedo acercarle bastante. Listo. Entonces, ahora me preguntan, por ejemplo, ¿para qué valores f de x es mayor que g de x? Entonces, f de x, ¿para qué valores es mayor que g de x? Esto es muy fácil gráficamente. Yo tengo que todos los valores que van en esta región de f de x va a ser mayor que g de x. ¿Sí? Voy a obtener los puntos de intersección de las dos funciones, que serían el punto en el que f de x es igual a g de x. ¿Sí? En el punto A y en el punto B son los puntos de corte donde f de x es igual a g de x.
Para verificar eso, podemos colocar y igual a menos 4 por menos 3.56. ¿Sí? Entonces tengo el punto de intersección 14.24. Debido a la escala, debería ser 14.25. Y aquí, si me voy a propiedades y le multiplico menos 4 por cero punto 56, 0,50, 0.56, tendríamos el otro punto de intersección, que es el punto B. Igual, si es que lo reemplazo en la función de estos valores, en la función de h, podríamos tomar como un valor a igual a 2 por x, por ejemplo, 0.56 más 2, y esto por x, que es 0.56 menos 1. Resolviendo esta función, tendríamos que a vale menos 2.25, que es el valor que habíamos obtenido. ¿Sí? Podemos dejarle ahí. Igual podría obtener el valor de a de la otra función. Si quiero a de f, sería igual a menos 4 por 0.56. ¿Sí? Como les decía, la diferencia es únicamente por los decimales, ya que este punto debe ser 0.55 y algo más. Con esto hemos obtenido los valores de la función en las que son iguales. Cuando f de g es mayor, es solamente en esta zona, y cuando f de g es menor, es todos los valores menores al punto A, es decir, todos los valores que yo tenga por acá van a ser valores menores, me van a dar valores menores. Si yo quiero, puedo ir señalando el punto, ¿sí? Y me pongo en este punto, por ejemplo, este punto va a ser menor a este punto, ¿sí? O realmente debería ser al punto superior. Voy a trazar, voy a desplazar la recta, ¿sí? Voy a trazar una paralela o una paralela al eje, una paralela al eje Y que cruce por el punto C y obtener el punto de intersección de estas dos rectas. Con eso estaría verificándose que los valores de G, ¿sí?, para el mismo punto C en X menos 6.2, F de X es menor que G de X. ¿Sí? Y este punto de aquí lo podemos ir desplazando. Siempre va a suceder eso. Cuando coincida con el punto A, van a ser iguales. ¿Sí? Y luego voy a desplazar mi gráfico. Siempre que vayamos para la parte inferior, en este caso ya f va a ser mayor, f de x va a ser mayor que g de x, hasta llegar al punto B, y luego al pasar esto volvemos a tener el mismo caso anterior en que g de x
tiene mayor valor que f de x. ¿Sí? Vamos a guardar el ejercicio como inecuaciones con dos funciones. Estos ejercicios que resolverlos matemáticamente pueden ser muy complicados hasta obtener todos los valores y evaluar cada una de las funciones, con el riesgo de que al momento de evaluar nos equivoquemos. Con GeoGebra podemos fácilmente identificar las zonas, identificar dónde se cumplen las propiedades y poder evaluar cuándo una función es superior o tiene mayor valor que otra función. Listo, les agradezco mucho que se hayan conectado. Vamos a detener.